Ok, vamos a empezar entonces con la clase de álgebra para primer año de secundaria. El tema a desarrollar el día de hoy es factorización 1. ¿Ya? Tema número 14, factorización 1. Bien, comparto pantalla entonces. Aquí tenemos, aquí dice factorización por factor común y agrupación de términos. Factorizar un polinomio consiste en descomponerlo en un producto de factores primos. Factor o divisor primo. ¿Qué cosa es un factor o divisor primo? Es un polinomio de grado no nulo y no admite descomposición. Veamos. En el ejemplo, tenemos p de x es igual a 3xy por x más 6 al cuadrado. P tiene tres factores primos. P tiene tres factores primos, x, y y x más 6. Aquí tenemos otro polinomio cuyos factores primos son 2, m y n. ¿Cómo vamos a hacer los métodos para factorizar? Vamos a trabajar hoy día el método del factor común monomio, el método del factor común polinomio, y el método de agrupación de términos, ¿ya? A ver, en el factor común monomio, vamos a ver que el factor común va a ser precisamente, ¿no? O se va a dar cuando tengamos una variable en común, ¿ya? Se aplica cuando todos los términos en una expresión algebraica, en un polinomio, tienen una variable común. ¿Qué quiere decir eso? Una letra común. Tenemos 6xy, x y 5xy acá. Tenemos entonces 6xy, x y x y 5xz por acá. Bien, tenemos entonces el factor común, que el que siempre se repite se llama factor común. ¿Quién se repite acá? X. X y x. Los tres términos tienen a la letra o a la variable x. Ese será el factor común. Entonces, factorizando tendremos entonces ahí x. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos cada uno de estos términos entre x. 6xy entre x, 6y. ¿Por qué? Porque la x y la x al dividirse se simplifica. Más x entre x, no queda nada, ponemos la unidad. Más 5xz entre x, 5z, porque x y x se simplifican. Entonces, de esa manera, ya podemos decir que hemos factorizado diciendo que la factorización de esto mediante el factor común monomio es x por 6y más 1 más 5z. Dos factores primos. Vayamos a ver el factor común polinomio. Fíjate que ahora el factor común no es un monomio, no es una variable. El factor común ahora es un polinomio, ¿ya? Entonces se aplica cuando todos los términos tienen polinomio o polinomios comunes. Entonces, en el ejemplo vemos. Tenemos PAB es igual a menos X por A menos B más Y por A menos B. Tenemos el factor común en ambos términos es A menos B. Ese es el factor primo entonces, que va a dividirse cada uno de estos entre ese factor común. A ver, menos X A menos B entre A menos B. A menos B y A menos B se van a simplificar, me queda solamente menos X. Luego tenemos
Y, A menos B, por A menos B, se van A menos B y A menos B, y me queda solamente más Y. Listo, ya habré factorizado ese segundo polinomio. Cuando hacemos la factorización por agrupación de términos, se va a dar de esta manera. Lo que se trata aquí es de buscar la forma más conveniente de agrupar términos de tal forma de que podamos luego factorizarlo mediante el factor común monomio o el factor común polinomio. Vemos acá AX más AY más MX más MY. Acá, entre estos dos, se está repitiendo la letra A. La ponemos ahí, solita. Eso es lo que se repite. Y entre paréntesis, AX más Y. Acá al otro lado se repite la M, solita. Entre paréntesis, X más Y. Ahora se repite ¿qué? X más Y y X más Y. Ese factor común que va a multiplicar tanto A más M. Y listo, ya estará factorizado. Recuerda que para factorizar una expresión, se utilizan varios métodos, entre ellos los antes mencionados. Hay otros métodos. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En los dos siguientes capítulos. Hay varios métodos más. Estamos viendo los primeros tres. El factor común monomio, el factor común polinomio y la agrupación de términos. Bien, esto sería la parte teórica. Lo que vas a tener que anotar en el cuaderno. Y luego viene la parte práctica, los problemas para resolver, ¿ya? Acá tenemos, factoriza e indica un factor primo. Vamos a ver el problema número uno. Voy a tratar de agrandar esto un poco para poder desarrollarlo. ¿Listo? Ya está. Problema número uno. A ver. Tenemos acá. Dice, factoriza. Ponemos esto por acá arriba. Listo. Factoriza e indica el factor primo. El polinomio P cuyas variables son A, B y X. Correcto. Y efectivamente tengo A, X, B, X. Mira, acá tengo dos términos nada más. El primer término, AX cubo, y el segundo término, BX cubo. Tenemos dos términos, tenemos ahí. ¿Ya? Tenemos dos términos. De esos dos términos, ¿habrá algo que tengan en común esos dos términos? ¿Algo que se esté repitiendo? Veamos. Entre este término y este término, lo que se repite es x al cubo. Los dos tienen x al cubo. Entonces ponemos x al cubo como factor común. Ya está. Y luego, eso siempre abro paréntesis y tengo AX al cubo entre 3, entre X al cubo. Eso es como si fuera esto. Mira, lo voy a hacer acá a un costado. AX al cubo entre X al cubo. Listo. Y entonces tenemos, simplificamos este y este. ¿Y qué me queda? Solamente A. Entonces acá voy a tener solamente A. Más, más, pues ponemos acá. Ya está. Luego que tenemos BX al cubo entre X al cubo. Igual, simplifico las X al cubo y me queda solamente B. Y ya está. Ya terminé de hacer mi operación. Ahí ya factoricé. Acabó. Acabó la operación que tenía que hacer aquí. Ya está. Veamos. Número 2. Factoriza ese polinomio. Vamos a factorizarlo entonces. Tenemos factor común X más 1, X más 1, X más 1. El factor común, entonces, lo que se repite en los tres, es una constante siempre,
es X más 1. Ese es el factor común, aquello que se repite. Entonces, anotamos eso, porque es lo que se está repitiendo, y será X más 1. Listo. Ahora divido cada uno de los términos entre ese factor común. Y tendrá acá otro paréntesis y tendremos A por X más 1 entre X más 1, simplemente va a quedar A. Porque los X más 1 se simplifican. Más X por X más 1 entre X más 1, solamente X. Más 2 por X más 1 entre X más 1, al eliminarse estos paréntesis, me queda 2 nada más. ¿No? Eso ya lo expliqué acá líneas arriba. Bien, ahí va a terminar mi operación y habré terminado de solucionar mi segundo problema. Problema número 3. A ver en el problema número 3. Factoriza e indica uno de los factores primos. Vamos a ver. Tenemos AB con AC. MB con MC. Ah, ya. A ver, entre estos dos primeros, vamos a coger los dos primeros. Aquí. Solamente estos dos primeros. ¿Ya? Entre esos dos, el factor común, ¿quién es? ¿Qué se repite aquí en los dos? Se repite la letra A. Entonces, ponemos A. Bueno, vamos a borrar porque esa me salió media extraña. Listo, vamos a borrarlo. Ya está. Entonces, la letra A. A, y luego aquí vamos a poner por B más C. Ya está. Vamos a ver el otro factor. Acá más, porque todo se está sumando, más. ¿Qué se repite acá en este lado? Ahora en el otro sector. En el otro sector, ahora aquí. Ahora aquí, ¿qué se repite? Vamos a ver, entonces. Lo que se repite ahí es M. Que va a multiplicar a B más C. Listo. Aquí tenemos ahora dos términos. A por B más C más M por B más C. Ahí, ¿qué factor se repite? El B más C. Todo el paréntesis se está repitiendo. Entonces, ese es el factor común ahora. Hacemos la división acá para poder continuar. Y vemos. Factor común, B más C. B más C. Esto entre paréntesis. Esto por A más M. A más M. Y listo, habrá terminado mi ejercicio número 3. Muy bien, voy a enviar la foto. Muy bien.
Ponemos, borramos acá. La número 4 ya la tenemos hecha, no hay ningún problema por eso. Vamos a hacer el número 5. Mira, mira, el número 5 dice, factoriza e indica la cantidad de factores primos. A ver, tenemos aquí el polinomio Q, cuyas variables son X y Y. Veamos, tenemos, primero aquí vamos a analizar los coeficientes, es decir, el 42 y el 30 primero. ¿Ya? El 42 y el 30. Solamente los coeficientes. Las letras todavía no. Coeficientes nada más. 42 y 30. A ver, ¿qué tienen en común? A ver, tenemos, ¿ambos tienen mitad? Sí. ¿Ambos tienen tercia? Sí. ¿No tienen cuarta? ¿No tienen quinta los dos? ¿Los dos tienen sexta? Ok, los dos tienen sexta. Entonces, el mayor divisor común que tienen los dos es el 7. Sacamos entonces a 7 como divisor común. Sacándole el máximo común divisor a 42 y a 30, obtenemos 7. ¿Correcto? A ver, por acá. 42 y 30. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacándole el máximo común divisor. Listo. Mitad, tienen los dos, acá es 21. Acá es lo voy a explicar mejor de otra manera. Vamos a ver. A ver, explicándolo acá, 42. ¿Qué divisores tiene el número 42? Aquí abajo. 42. Los divisores de 42 son, sin contar el 1, el 2, el 4, no, el 3, el 6, el 7, ¿no? El 14, el 21 y el 42. Esos son los divisores que tiene 42. ¿Listo? Los divisores que tiene 30. Eso lo hemos trabajado en aritmética. Los divisores que tiene 30 son el 2. Acá tendríamos que agregar el 1 también, ya, para que esté completo. El 1. ¿Ya? El 3. El 4 no. El 5. El 6. El 10. El 15 y el 30. Listo. A ver. Y vemos los divisores que tienen en común. Oye, tienen en común el 1, en común el 2, en común el 3, el 5, ¿no? El 6. Después no tienen nada más. ¿Cuál es el más grande de todos? El 6. El 6. El divisor común más grande que tienen es el 6. Común, que tienen los dos a la vez.
El 1, el 2, el 3 y el 6, pero el mayor de todos es el 6. Es por eso que yo aquí voy a colocar al número 6. Aquí voy a colocar al número 6. Aquí voy a colocar al número 6, perdón. Como factor común. Luego voy a colocar las letras. La letra X y la letra Y. ¿Qué exponente tiene X? El 7 que está acá y el 5 que está acá. Bueno, a la X le va a acompañar el exponente 5. ¿Ya? Entonces voy a ponerlo así para que se entienda claro. X con el exponente 5, que es el menor exponente que tiene en el original. Tiene exponente 7 y exponente 5, se pone el menor. Luego se pone la otra variable Y. Tengo exponente 5 y exponente 10. El menor es 5. También se pone 5. Ese que he puesto acá, 6X a la quinta, Y a la quinta, eso es el primer factor común. O el primer factor primo, en todo caso. El factor común y el primer factor primo. ¿Cómo hallo el otro? Dividiendo. Vamos a dividir entonces. Aquí tenemos 42x a la séptima, y a la quinta, entre 6x a la quinta, y a la quinta. Veamos. 42 entre 6, eso será 7. X a la séptima entre x a la quinta, x al cuadrado. Listo, x al cuadrado. Bien, y y a la quinta, entre y a la quinta no se pone nada. Recuerda, de las primeras clases del año, que cuando yo tengo dos bases que son iguales, que se están dividiendo, dos bases iguales que se dividen, como en este caso lo que hemos hecho acá, x a la séptima entre x a la cinco, lo que voy a hacer es restar los exponentes. Anoto la base que se repite, que es x arriba y abajo, y 7 menos 5 es 2. Por eso te sale 7x al cuadrado, ¿ya? Bien. Ahora, eso más 30 entre 6, 5. Cada uno de ellos se divide entre el factor común. Ojo, 30 entre 6, 5. X a la quinta entre X a la quinta se eliminan porque son iguales. Y a la 10 entre Y a la 5, Y a la 5 nada más. Y listo, se acabó mi problema. Problema número 6. Dice, factoriza e indica un factor primo. A ver. Acá me dicen la cantidad de factores primos. Y acá tengo uno entre paréntesis, otro paréntesis. Son dos acá, ¿ya? Dos es la acá. Lo que me dicen. Ya factoricé. ¿Y cuántos factores primos hay? Hay dos factores primos. Número 6. Acá tengo que T va a ser igual. Igual. Los divisores comunes que tienen los tres, vamos a hacerlo por acá, para que quede claro. 9, ¿qué divisores comunes tiene? ¿Qué divisores tiene en total? El 1, el 3 y el 9, no tiene más. ¿Qué divisores tiene el 3? El 3 es número primo, el 1 y el 3 nada más. 1, 3. ¿Qué divisores tiene 12? O sea, ¿qué números se dividen con 12 exactamente? El 1, 2, 3, 4, el 6 y el 6 y el 12. Y el 12. Ahora vamos a ver los que tienen en común, mira. En común tienen el 1. 3.
y el 3. No tienen más en común. ¿Cuál es el mayor de los tres, de los dos números que tienen en común? El 3, ¿no es cierto? Entonces, ese es el número que escojo. El número que escojo es el número 3. Porque es el mayor divisor común que tienen los tres números. Y ese se pone acá, 3. Ahora vemos si hay alguna letra en común. AB, BC, BM. La letra que se repite en los tres es la letra B. Ya está. Porque acá tenemos B, acá también tenemos B, y acá también tenemos B. Entonces la letra B también la ponemos. No tengo nada más en común. Esto va a estar en un primer paréntesis. Un primer factor. Y el otro factor se va a determinar por la división de cada uno de estos de arriba entre 3B. A ver, 9 entre 3, 3. AB entre B, solamente pongo A, porque B y B se simplifican. A. Senos. 3B, C entre 3B, 3 entre 3 es 1. B entre B no tiene nada, y simplemente se coloca C. Más. No se ve nada, no se ve nada, todo está negro. Luego tenemos 12 entre 3, 4. 12 entre 3, eso es 4. Y tenemos 12 entre 3, 4. BM entre B, B y B se simplifican y me queda simplemente M. Ya está el otro factor. Ahora paso a borrar acá lo que ya se ha trabajado. Esto de acá simplemente se coloca como referencia para hallar los divisores comunes. Bien, la pregunta es, factoriza e indica un factor primo. Tú puedes indicar cualquiera de los dos. O bien 3B o bien 3A menos C más 4M. Ya se factorizó y la respuesta bien puede ser 3B o el otro paréntesis. Cualquiera de los dos es correcto. ¿Qué curso es? Listo, ya está esto. Número 7. Factoriza e indica la cantidad de factores primos, dice el número 7. Tengo que esperar que se ponga M. Que se ponga, ¿sí? Es igual a, tenemos el 12 y el 20. Vamos a hallar los divisores de 12 y de 20. Por acá, divisores de 12. Entonces, profesor, su cámara está negra. El 1, el 2, no. ¿Por qué? Porque 12 entre 1 es 12, era exacto. ¿Por qué 2? Porque 12 entre 2 es 6, también era exacto. 12 entre 3 es 4, entonces también es el 3. 12 entre 4 es 3, también es el 4. 12 entre 5 no es exacto. 12 entre 6 es 2, es correcto. 12 entre 7 no es exacto. 12 entre 8, 12 entre 9, 12 entre 10, 12 entre 11 y 12 entre 12 finalmente. Ya está. ¿Qué más tenemos acá? Número 13. Perdón, número 20. El otro número que voy a ver los divisores comunes es el número 20. A ver, divisores 1, 2, 4, 5, 10. Profesor, no veo nada. Y 20, ¿por qué? Estabas viendo, ¿no? Se ve el negro. No, le estoy diciendo hace rato que no veo nada. Está negro todo. ¿Se dejó la pantalla? Ya está, ya entró recién. ¿Ya puedes ver? Sí. Ah, ya, chévere. Entonces, tenemos acá los divisores comunes, mira, 12 y 20. ¿Ya? Acá tenemos el polinomio que voy a factorizar. 12a a la quinta, b a la cuarta, menos 20a al cubo, b al cuadrado. Entonces, 12 y 20, voy a analizar los divisores que tienen, como lo hicimos anteriormente con los otros números en el problema anterior. Y 12 tiene los divisores 1, 2, 3, 4, 6 y 12.
Y el 20 tiene 1, 2, 4, 5, 10 y 20. ¿Correcto? Entonces, una vez que tenemos esto, analizamos quiénes son los divisores comunes. Y vemos, el 1 lo tienen en común los dos. Se repite en ambos el 2 también. Se repite en ambos el número 3, no, el número 4 también se repite en los dos. ¿Quién más se repite? El 5 no, el 6 tampoco, nada más. De esos que se repiten, ¿quién es el mayor? 4, ¿verdad? 4. Entonces, ese 4 va a formar parte de mi factor común. Siempre vas a coger el mayor, ¿ya? Ese número 4. Ya está. 4. Ahora, ¿qué sigue? Como yo ya hice eso, me ayudé con esto para hallar el factor común. Sigue ver las letras. Veo que tienes A y B, A y B. Coloco las letras entonces también. Vamos a colocar A y veo, A tiene exponente 5 y tiene exponente 3. Pongo el menor exponente, el 3, siempre A. Luego veo que se repite B y B, pongo la letra B. Igual el menor exponente. Exponente 4 y exponente 2, el menor es 2. Ya está. Ese es mi primer factor común. Le pongo sus paréntesis ahí. Ya tenemos el primer factor común. Primero. Falta el otro factor común. ¿Quién es? Vamos a ver. Fíjate. Cogemos este término y lo dividimos entre el que tenemos acá como factor común. 12 entre 4, eso me da 3. A quinta entre A cubo, recuerda, división de bases iguales, se anota la base y se restan los exponentes. 5 menos 3, 2. Tenemos B a la cuarta entre B cuadrado, B al cuadrado también. Porque acuérdate que anotamos la base B y restamos 4 menos 2, 2. Sigue, menos, menos. Acá, ahora hacemos este. 20 entre 4, 5. A al cubo entre A al cubo, como son iguales, se eliminan. B cuadrado y B cuadrado, como son iguales, se eliminan. Solamente 5. Y ahí tengo mi primer factor común y mi segundo factor común. Me dice factoriza, ya factoricé. Indica la cantidad de factores primos. 2. Listo, son 2. ¿Ya? Bien. Ahí está el ejercicio 7. Corramos. Bien, este ha sido el tema desarrollado el día de hoy en el curso de álgebra para primer año. Recuerda, la clase, ya ahorita la de geometría, está cargando a la plataforma ya. Y esta clase terminado, comienzo a cargarla también para que lo tengan hoy mismo. Como ya les mandé tarea para que la puedan desarrollar. La clase la van a poder ver, ahí está la explicación de toda la hora que hemos hecho, ¿ya? Cuídense, es todo por hoy, ya nos vemos el día de mañana.